El día de hoy me voy a acercar a algunos autos, voy a hacerles creer que les voy a reventar su cristal con este martillo. Estos vidrios fueron mandados a hacer especialmente, ya que no cortan y no representan ningún peligro, no estamos poniendo en peligro a nadie. De hecho, se utilizan en las películas para las escenas de acción. Son de azúcar, creo. Para que luego las personas no digan que es que ya dañé los vehículos o que se rayan, entonces no hay ningún problema. No, no se puede subir más, está bajo el volumen del video. ¿Cómo reaccionan? Ah, ahí sube. ¡Ah, no mames! ¿Eh? Pero, ¿qué pasó? ¿Eh? Pues es que... No, pues es que haz de cuenta que... Es que, hermano, lo que acabo de hacer fue para salvarte la vida, hermano. No, pero... ese vidrio iba a explotar ahorita y te iba a matar, te iba a degollar. No, mames, no digas mamadas, ¿cómo? Ajá. Mamada, ¿quién me la va a pagar a mí? No, pues, pero te acabo de... ¡Ah, no mames! ¿Qué pasó, hermano? Disculpa. Te voy a decir la neta, es que, vengo a retarte a un duelo a martillazos, bro. Por tu novia, porque la verdad me gusta. Entonces, ¿yo por... mi novia tengo? ¿Cómo? No, por eso, pues no me yo mi novia tengo. Entonces, ¿cómo estás confundiendo? No, ¿no eres tú? No, no soy yo. Ah, no mames. No. Amigo, ¿cómo se bajan del auto? No mames. Es que, hermano, es ahora que qué había pedo, un mosquito ahí en tu vidrio. Madre, había un mosquito. Un mosquito. Pues lo me acabo de matar. No, chinga tu madre, ve los vidrios, güey. Por eso, pero pues lo maté, bro. Por eso, ¿por qué haces esas mamadas, güey? Es que, por eso, es que, bueno, pues te acabo de salvar la vida. No, que, salvar la vida. ¿Qué tal si traía dengue el mosco? ¿Qué tal si ahorita te repongo tu madre? Tuve una epifanía, hermano. ¿Qué epifanía de que a la verga? ¿Qué estás es haciendo? Es que tuve que quebrar tu vidrio. Lo que pasa es que, mira, te voy a explicar, espérate, necesito que te equipame. ¿Muy vergas o qué? No. Tuve una epifanía. Discúlpame, es que... Discúlpame, madre, es que cabrón. Mira, ¿eh? Es que déjame madre. explicarte. ¿Explicarte qué, cabrón? Hay una explicación no para esto, hermano. Ya te dije, ¿me lo pagas o me lo pagas? Ok, bro, déjame explicarte nada más. Déjame explicarte. No, es no, que tu no, vidrio... Me lo pagues. Es que tu vidrio a les... A mí me vale madre tus explicaciones. Si me hubiera matado, a mí me vale madre. Por eso, pero ahora es que... me lo pagas, ¿y a mí que no lo voy a pagar? A por eso, si me hubieras matado, me vale madre. O sea, el chaval está re preocupado por un vidrio, pero no porque lo maten. Yo le sabía mucho y lo tuve que callar, bro. El otro día estaba ordeñando una vaca. Y tuve una visión donde... No, niña, nada más vienes a romper mi vidrio así nomás porque... Por eso, dime. No te pases de verga. Escúchame, bro, déjame. No, hay una explicación para esto. Explicación, madre, explicación. Es que yo soy... Es que... la das a tu puta madre, güey. Es que yo... ¿Cómo haces esas mamadas? No, espérate. Pero a ver, cálmate, necesito que te calmes. ¿Qué? Oh, ¿si quieres el duelo? Si quieres el duelo, nos damos a nuestra madre. Por eso, güey, ven. Pues te acabo de salvar. Si quieres el duelo. Es que mira, pues te voy a contar también. Lo que pasa es que a mí también me excita romper vidrios, bro. Y me excitó. De hecho, me provocó tu vidrio, me provocó. Te voy a provocar, ve, yo te voy a provocar, puto. ¿Qué me vas a provocar? No mames, esas mamadas, ¿qué, güey? Caliéntame, entonces. No, te voy a calentar, pero... Es que yo soy un mecánico. Y estoy probando un nuevo martillo flexible de dos bolas, bro. Y de hecho también estaba viendo que tu vidrio, bueno, quería probar si esa prueba de pendejos y pues como ya viste no pasó la prueba. Nada más es eso, hermano. No, ¿cuál pendejo? Ajá. Tu madre, güey, no mames, no te pases de verga. ¿Por qué le dices así a mi mamá, bro? Las dos bolas ahorita te las voy a meter, pero junto con un pinche cabezón, güey. ¿Cuál cabezón? ¿Es muy verga o qué? ¿Pero cuál cabezón? El mío, cabrón, nada más por pasarte de verga. No, pues ya... ¿Tú quién te crees o qué pedo? Pues soy un mecánico, te acabo de decir. Mecánico, madre, una vaca. Es que tuve una visión donde tenía que romperle el vidrio a alguien para con disfunción eréctil para salvar el mundo, bro. ¿La tiene qué? Con una disfunción eréctil para salvar el mundo. Parada, madre, güey. Desde aquí se ve, güey. No, mira, ve a ver. Vamos a checar. Pues, qué vamos, buena vamos, imaginación vamos checar, que tiene. Si no me lo vas a pagar. Pues, mira, checa. No, pues, ¿cómo no mames? Ahí desde ahí se ve. ¿Bien vergas o qué, güey? Pues ahí se ve. ¿Te ves bien vergas? Sí, o qué? De hecho sí soy don vergas. No, pero quiero que se calme. A mí págame el vidrio, me vale. Pues, pero madre. ¿Por qué? ¿Por qué anda muy bravo? Ah, veo que trae una. Rompiste mi vidrio, ¿cómo voy a andar? Pero veo, no le rompí nada, ya le dije que checara. Veo que trae una gorra de gallo, ¿verdad? Oye, señor de los gallos, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál señor de los gallos? Soy el señor de los gallos, ¿cuál es el pedo? No, chécale. Soy el señor de los gallos, ¿cuál es el pedo? No mames, ¿qué pedo? Pues te dije que es una broma, hermano, nada más. No, sí, cabrón, pero no mames, no andes haciendo esas bromas. Sí, no, es que me divierte. No, no mames, me divierte ser de enojar a la gente, hermano. Pues yo soy el señor de los anillos, ¿cómo ve? Sí, pero te divierte, imagínate, si te parto tu madre, ¿te va a divertir? Sí, me divierte. Si no, quieres, pártamela y ahorita me empiezo a reír. Ya, págame el vidrio, me vale madre, tu pinche mente pendeja que tienes. Ya, porque si no le va... sueño ni que la chingada. Le va a dar diabetes y se sigue enojando. A mí págame el vidrio, me vale pero madre. Ya, cheque, no... Me lo vas a pagar, sí. No le rompí nada, vaya a ver. Me lo vas a pagar, sí. Pero vaya a ver. Te voy a enseñar la pistola, cabrón. Si quieren una tercera parte, yo creo que ya una tercera y ahí lo dejamos. Dejen su like si este video llega a... Te voy a enseñar la pistola. Una tercera. Si ustedes quieren ver qué pasa. Amigo, México, no puedes hacer esto. Chavos, no puedes hacer esto en México.
Yo no lo haría en México, ni a palos. Este no puede ser. Vamos, este es el último que vamos a ver. Hacemos un stream en el baño. Sí, estamos en vivo aquí en el baño, puta madre, no sé qué se habrá comido el vato que está ahí adentro porque huele bien culero. Hey, bro, estamos en una transmisión en vivo, bro, ¿puedes saludar? No, ¿eh? ¿Cómo? Sí, amigos, bro. Oye, una duda, bro. Es que mi chat aquí anda, me están preguntando que si tienes pelos en el culo, bro. ¿Tienes? Es que me están preguntando, bro. Me están preguntando que si tienes pelos en el culo. Déjame callar algo. ¿Si tienes o no? ¿Tienes o no? Seguimos en vivo en otra transmisión y estamos aquí en vivo, estamos aquí en el baño. Pero es que estamos en vivo, bro. Pero dicen, a ver, ábreme. Dicen que no te limpias. La voz. A ver, tranquilo, ¿por qué te enojas? Bueno, bro, oye, te están viendo ahorita 7,000 personas, bro. Me están preguntando que a qué huelen tus pedos, bro. ¿Eh? Es que me están preguntando que a qué huelen tus pedos. Pero a ver, ¿por qué te enojas, hermano? ¿Qué pasó? Pues nada más queremos ver. Es que necesito que saludes a mis subs, pero... Escúchame, es que... Mira, que te va a ir la verga, güey. Mis seguidores quieren saber de qué color es tu caca, bro. Por eso, ¿nos puedes decir o no? No nos quedes mal, bro. A ver, te voy a pasar la cámara por abajo. Te la voy a pasar por abajo, para que... Aguanta, bro, aguanta. Te están viendo 10,000 personas, compórtate, por favor. Bro, vamos a salir, amigos, creo que va a salir nuestro compadre. A ver, bro, estamos, estamos en vivo, bro, estamos... Ok, chat, oye, bro, ¿cuántos bits para que te limpies con mi cubrebocas, bro? Límpiate con mi cubrebocas, bro. A ver, me están preguntando. ¡Ay, amigo, ripole! A mis seguidores, que si puedes meterte el dedo y olértelo. Es que ya me donaron. Ya me donaron. Sí, pero ya me donaron, bro. ¿Qué quieres que haga? Pero ya me donaron, bro. ¿Qué quieres que haga? A ver, saluda al chat. Saluda al chat, bro, porfa. ¿Eh? Pero mis seguidores quieren ver que aquí huele. Mis seguidores. A ver, pero ¿por qué te enojas, bro? ¿Por qué te enojas? Pero no. Es que nada más. Estamos en vivo, bro. ¿Eh? ¿Pero por qué? Ah, ok. Hermano. No, qué asco. Oye, es que me están diciendo mis seguidores. Me acaban de donar 5,000 bits. Que si puedes dejar de cagar, bro. ¿Cuántos bits para que dejes de cagar, bro? Sí, ya sé que estás cagando, bro, pero es que necesito que dejes de cagar, bro. ¿Cuántos bits para que dejes de cagar? Ya me donaron, bro, no puedo quedar mal. Porfa, ¿no? Deja de cagar. ¿Cómo quieres que le corte, hijo? Amigo, ¿entendés que este tipo está encerrado? ¡Cagando! Escúchame. Ahora es uno de los mejores videos de Prank Eddie. Es que ya me donaron, bro. Échate un papure rápido. Échate un papure y ya nos vamos. Pero es que... Nada más quiero un papure. Échate un papure y ya. Es que mira, el chat se va a enojar, bro. Vivo, ¿eh? Pero es que ¿por qué te enojas? Si no ahorita, mira, si, todavía. Pero es que tengo. ¿Qué? ¿Cómo verga la voy a cortar, hijo? Pues ya córtala. ¿Cómo verga le voy a cortar, hijo? Rápido, porque ándale, o échate. A ver. Tranquilo. ¿Eh? Fue todo cagado ese.
Se vayan a la verga tú y tus seguidores, hijo. Uy, amigos, pues bueno, ya me voy a tener que ir, bro, amigos, porque pues ya aquí mi compa ya se puso enojado. A ver, déjenme. Oye, bro, ¿te puedes despedir, bro, de la transmisión? ¿Te puedes despedir? ¡Órale, de tu puta madre! A ver, ya. Pero, bro, ya... ¡Hijo de tu puta madre! Para mi canal de YouTube. Sí, pero sí, sí me das permiso, entonces. Sí, güey, nomás, no te pases de verga ya, sí, güey. Sí, pues ahí está, chécalo. Sí, bro, entonces sí me das permiso a subir el video. De hecho, te digo, aquí está la cámara. Sí. Me das permiso. Le da guita, obviamente. Le da guita, porque si no, yo no te dejo ni en pedo mostrar mi imagen. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no.